Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Asociación Libre. Hoy es lunes 15 de enero del año 2018, segundo lunes del año, segundo programa del año ya también. Este que les habla al micrófono, Javier Rodríguez López, les saluda y les agradece, por supuesto, el favor de su escucha. Y, por supuesto, bueno, procedemos a saludar a las personas que se encuentran hoy en la mesa, que son, bueno, está Adán Osuna, Alejandra Núñez y Javier Ramírez. Tocayo, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Tocayo. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Adán. Buenas noches. Un gusto que nos acompañes otra vez aquí en la mesa. Y bueno, pues estaremos al pendientes de la comunicación que pueda haber con el público, que nos pueda escuchar en vivo o de manera diferida en los podcasts. Es un gusto estar aquí un Blue Monday con ustedes. Blue Monday. Y ahorita decimos Adán Pérez Osuna, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ya te saludaron? Saludamos formalmente. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Sí te iba a decir eso del apellido porque si no, Sí. mi papá se levanta a la tumba y. No, bueno. no juguemos con eso. No, buenas noches. Gracias de nuevo acá. Un placer compartir el diálogo con ustedes. Alejandra Núñez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y pues igual un saludo este segundo lunes. Que digamos que no está tan triste, ¿no? Está como. Bueno, tú que no eres fan, pero Bueno, sí los está que. triste, pues, por el suceso, pero. Los que sí somos fans, sí estamos tristes. ¿Fan de quién, Tocayo? De Dolores O'Riordan, Así vocalista es. de The Cranberries. Sí. Que bueno, ahí al rato le rendiremos un humilde homenaje, ¿no? Desde lo Sí. que se pueda. Pero bueno, entramos entonces en materia. El programa que tenemos el día de hoy tiene como título Subcontratación Laboral y Malestares Subjetivos. Es un tema que seguramente, bueno, va a levantar por ahí más de una ámpula por la experiencia que pues, la mayoría de nosotros tenemos o hemos tenido en algún momento, ¿no? Con esta cuestión de la subcontratación. Pero bueno. Y es curioso porque puede ser muy a favor o muy, muy en contra, como que muy polarizado. Es como difícil permanecer Sí. indiferente ante un tema como este, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces procedemos a leer rápidamente el argumento para poder entrar en materia. Dice así. En México, las actividades realizadas por las empresas conocidas como outsourcing, que ofrecen el servicio de subcontratación, han tenido un incremento considerable. Según Guzmán, en una cita del 2008, este tipo de organización ofrece una serie de ventajas como eliminar obligaciones laborales del patrón, contratar personal especializado y mantener la flexibilidad para reducir o aumentar el personal ocupado. Así, las empresas pueden trabajar para cumplir sus objetivos sin tener que distraerse por la captación de personal y su administración, afectando la relación laboral, en donde la figura del patrón queda confusa y la del empleado se lleva a un límite nunca antes visto. Recordemos que en tiempos de Marx, por ejemplo en el Manifiesto Comunista, se ubicaba la figura del proletario con cualidades importantes por la relación que mantenía con la burguesía en el sistema capitalista. Marx le adjudicó el lugar de la sospecha al poder y la posibilidad de cuestionarse si se movía por sus intereses o por los del capitalista al poner como moneda de cambio sus habilidades para la producción. Desde esa posición, la llamada clase proletaria podría emanciparse de la explotación y generar una reinvención social en tanto clase revolucionaria. Pero la historia tomó su cauce. Las formas de producción del capital han sido tan tecnificadas y burocratizadas, cambiando las relaciones laborales, como lo evidencian las subcontrataciones, que han reafirmado a la clase proletaria hasta el punto de no permitirse la sospecha. Con el fin de estar inmiscuido en ellas, trataremos de esbozar algo sobre estas cuestiones. ¿Cuáles son las técnicas de la subcontratación que han cambiado la relación entre empleado y patrón? Gracias a la subcontratación, ¿existen las figuras estables como patrón y empleado? Y sobre todo, algo que casi no se pregunta en lo cotidiano, ¿qué afecciones subjetivas encontramos en la clase actual puesta en límite del proletariado? Ese es el tema para el programa del día de hoy. Como siempre, a todas las personas que nos escuchan, las invitamos a que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través del chat de la página de La Exquisita Ignorancia, www.laexquisitaignorancia.com, que es donde nos escuchan. Pueden hacerlo a través de Twitter, arroba Asociación L. Pueden hacerlo también a través de las páginas de Facebook de Asociación Libre, que son Asociación Libre y Asociación Libre Programa de Radio. Y en la caja de comentarios del video de YouTube, que en este momento se está transmitiendo no totalmente en vivo, pero sí con un retraso ligero,
ahí para, por cuestiones técnicas, pero también ahí nos pueden dejar sus comentarios. Entonces, bueno, este es nuestro programa del día de hoy. Vamos a comenzar con este tema que seguramente va a espinar a más de una persona. Uh-huh. Digo, y si duele es porque hay algo, ¿no? Entonces, sí. A ver, tocayo, Ale, Adán, ¿por dónde le podemos entrar a este programa? Sí. Bueno, me gustaría... Me voy a tomar mi Coca-Cola, ¿no? Ah, sí. Como buen capitalista, y como todos, ¿no? En algún momento. Como todos. Por supuesto. Te diré que la Coca-Cola es lo más comunista que hay, ¿eh? Mira. Ricos, pobres, todo. Ajá, el mundo bebe Coca. Sí, mira, qué curioso detalle ahí. Uh-huh. Bueno, a propósito de ese ejemplo cotidiano, tocayo, me gustaría, para empezar la charla con Adán, justificar un poco, comentar la relevancia del tema, dado que en el concepto del programa, ¿no? Filosofía y psicoanálisis en un diálogo y cuestiones de la cultura y en lo cotidiano. Por supuesto que no hay referentes tan simples de encontrar que desde el psicoanálisis, si no en el ámbito estrictamente de la clínica, uh-huh. en su diálogo con otros campos del saber, es muy poco material el que se encuentra a propósito de este tipo de uh-huh. condiciones, lo cual es un tanto extraño porque pues resulta que en nuestros países, por lo menos de Latinoamérica, pues obviamente hay muchas personas que del lado del diván o del lado del sillón uh-huh. han pasado por condiciones laborales que tienen que ver con la subcontratación. Uh-huh. Y por supuesto que hay personas que van a análisis cuando hay ciertas cuestiones en su vida cotidiana que están conectadas con esta condición. Y hay otras que no pueden ir por lo mismo, porque esa condición de subcontratación en nuestro contexto, claro. donde el salario mínimo está raquítico, uh-huh. bueno, es muy difícil que haya personas que puedan acceder, muchas veces aún interesadas en estas cosas. Y ¿no? mira que algo que tampoco se dice mucho uh-huh. es que resulta que el ámbito laboral es uno de los principales lugares en donde se llevan a cabo todo tipo de relaciones afectivas. Así es. Sí, hay un componente ahí erótico uh-huh. muy, muy, muy interesante. Además por tiempo, se pasa muchísimo tiempo en el espacio laboral. Sí, cada vez se pasa más tiempo en el ámbito laboral, ¿no? Más uh-huh. que incluso en la convivencia con familiares y amigos, se pasa más tiempo en el trabajo. Sí. Entonces, de ahí la relevancia de la cuestión que planteaba Adán en el argumento, ¿no? Uh-huh. Algo que parece muy obvio, muy cotidiano, me parece que no hay que dejarlo pasar y es lo que le da su relevancia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué efectos subjetivos, entre otras cuestiones, claro, pero a mí me parece central esa cuestión, qué efectos subjetivos tiene ese tipo de condición tan concreta, tan, entre comillas, material, uh-huh. cotidiana? Pero bueno, para poder tener elementos, sino para responder completamente, para esbozar algunas ideas en relación a esta cuestión, uh-huh. me parece que hay que hacer como un pequeño trayecto un poco conceptual y un poco histórico, esperando que el público nos espere hasta llegar a situaciones, vamos a hablar de casos, cosas que pasan en estos ámbitos, en estos contextos. Pero para poder llegar a ello y hacerlo de una manera más cuidadosa, Adán, me parece que podríamos empezar por la parte del argumento que leímos al inicio, que tú nos presentas, sí. donde se habla acerca de la clase trabajadora desde la perspectiva del marxismo, dado que en el argumento se plantea que esa clase trabajadora prácticamente estaba destinada a la revolución. Entonces, ¿cuál era esa noción que tenía Marx, por lo menos grosso modo, uh-huh. de esa clase, para poder entender cómo es que ese atributo de clase revolucionaria parece que queda en entredicho en la actualidad, ¿no? Claro. Bien, pues hablar del tema de trabajo, creo que se necesita un programa, ¿no? Que toda la semana le esté dando duro a ese tema. Mm. Sí, hay que acotarlo, y pues bueno, aterrizando en Marx, no tratando de no agotar también todos sus conceptos, sino hay una especie de pasaje superficial. Uh-huh. Marx en su pensamiento y estrictamente en el Manifiesto Comunista, que escribe a los 29 años, tenía, cuando lo escribe junto con Engels en 1848, está atravesado por la Revolución Industrial, uh-huh. ¿no? Es el cambio del feudalismo al capitalismo. O sea,
¿Sale? La revolución industrial lo que empuja son dos sectores de la sociedad que son el proletario y el burgués. El proletario tiene su herencia en los esclavos, en los vasallos, en los siervos. Y pues el burgués, que se convirtió en el dueño de la fábrica, pues era el terrateniente, el señor feudal. Uh-huh. Esto ocurre por la tecnificación del trabajo y porque los obreros también se levantaron a alzar su voz y decir, pues bueno, queremos mejores condiciones, queremos derechos, queremos algo que nos soporte. Entonces, hay una frase ahí en Marx y en el Manifiesto Comunista que es la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Uh-huh. Frase ¿sabemos? Célebre y famosa. Sí, sí, sí. Sabemos que tiene un recorrido por Hegel, uh-huh. Marx, ¿no? Hegel contempla la historia como el desarrollo en potencia de las conciencias, ¿no? Entre amo y esclavo, uh-huh. Y que pues eso va generando historia. Historia no de eventos que ocurren en el tiempo, sino historia de sujetos que se ven partícipes allí, ¿no? O sea, que involucran no nada más el tiempo, sino también su cuerpo, dejan huella, ese tipo de historia. El Marx no es tanto por medio de la conciencia. Cuando en el argumento dice que el Marx es un pensador de la sospecha, es porque él sospecha que el proletariado, hay algo en él que desconoce lo que lo motiva a llevar su trabajo, a llevar su vida, a tomar sus decisiones, ¿no? O sea, Marx detecta que en el proletariado las decisiones no son propias, ¿no? Uh-huh. Y esto es por el evento que le da, el concepto que le da al trabajo. Marx propone que el trabajo es una cosa enajenadora, ¿no? Uh-huh. Esto significa que, pues bueno, el trabajador, mientras está inmiscuido en el trabajo, no se pertenece a sí mismo, pues, ¿no? O sea, pertenece a quien pone las condiciones laborales, que es el burgués, uh-huh. ¿Verdad? Y que, mediante un salario, mediante derechos y demás, la relación se va solidificando. Uh-huh. Se podría decir que en esta noción que da Marx de la relación que hay entre la burguesía y el proletariado, aunque parezca también muy, muy obvio, cosa que va a cambiar, es que de alguna manera esa relación es más empírica, es más inmediata. Fácilmente se pueden identificar los agentes de las dos posiciones. Sin embargo, con esa tecnificación y con la aparición de las corporaciones y eventualmente su burocratización, uh-huh. Y su relación compleja con el Estado y con otras corporaciones, esa relación inmediata entre la gente que representaría el lugar del capitalista y el del proletariado se van a separar cada vez más. Sí. Como que se desvanece, ¿no? Es como, como de estar muy marcado empieza a desvanecer, que no sabes dónde inicia y dónde termina otro. Por lo menos bueno, no sé, si vayamos para allá, Adán, por lo menos el lugar de la gente que representaría el capital, el burgués, es el que se vuelve cada vez más borroso en la historia. Por ejemplo, uno puede trabajar en cierto lugar, pero al final de cuentas, el jefe inmediato no da cuenta de quién es en realidad el que pone el capital en, sí. De esa tal o cual empresa. Uh-huh. Sobre todo también si hay cierta asociación, uh-huh. Con capitales de otras latitudes. Uh-huh. Pero bueno, eventualmente eso va a ocurrir. El lugar del proletariado, pues eventualmente es el que va a tener más consistencia, ¿no? O sea, se puede identificar más fácilmente quién es el que vende su mano de obra, su fuerza de trabajo, por un salario, que acepta ciertas condiciones, más o menos justas o injustas. Pero al final acepta, ¿no? Que es como muy… Sí. Ahora, este asunto de la sospecha, estamos todavía en el siglo XIX, pasaremos al siglo XX, pero ¿dónde está la sospecha en esta clase trabajadora para suponer que tiene un potencial revolucionario? Es decir, de abolición de condiciones que son alienantes, que son injustas para sus propios intereses. Sí, y era algo que, bueno, en la obra de Marx se ve claramente cómo lo desarrolla. Tratar de desmenuzar completamente al proletariado en cuanto a sus motivaciones no son de él, pero pues bueno, qué implicaciones subjetivas podemos encontrar en él. El
proletariado no tiene los medios para producir, ¿no? Entonces tiene que venderse, vende su fuerza de trabajo. El burgués es el que se queda con el sobrante de la fuerza de trabajo del proletariado, a lo que se le conoce como la plusvalía, uh-huh, ¿sale? Uh-huh. O sea, ahí hay un resto que el proletariado ya no obtiene, uh-huh, pero pues por una lógica se supone que se debería de ser de él, ¿no? En tanto, o sea, que él lo produce, participa de, uh-huh, y gana menos de lo que debería. Así es porque, pues bueno, no es dueño de la... de no es dueño del medio de producción. Uh-huh, uh-huh. Entonces, en esa entrega, en ese desgaste de más, es donde se tiene que reinventar. Y es donde Marx lo describe, el proletariado, pues no se sabe quién es, no cabe casi en ningún lugar, porque, pues bueno, tiene que venderse. A partir de que se vende, es el otro, es el burgués el que más o menos lo va identificando, pero mediante un periodo de tiempo que es cuando está trabajando. Uh-huh. Porque cuando sale del trabajo y regresa a su casa, pues bueno, ya hará otras cosas que no están inmiscuidas en la relación laboral, ¿no? Uh-huh. Eso se pensaba, bueno, eso se criticaba hasta finales del siglo pasado. Pues ya son las máquinas que en vez de necesitar 10 hombres ya solo necesitas uno, ¿no? El que opere. También eso viene a impactar bastante porque antes eran 10 obreros que te hacían un trabajo, viene toda esta cuestión de implementar máquina, toda la maquinaria, entonces también viene como, ¿sabes qué? Yo nada más necesito un operador. Todos los otros también tienen un impacto, ya no se requiere. No sé si más o menos... Bueno, dado que la condición de obrero como una particularidad de la clase proletaria, uh-huh, depende de esta condición de vender, uh-huh, su fuerza de trabajo a quien tiene los medios de producción. No podemos decir que hay obrero por fuera de ese sistema de producción industrializado, tecnificado. Uh-huh. Lo que va a ocurrir en esta primera explosión industrial, más que una sustitución, aunque estaba el miedo de una sustitución del uh-huh, hombre por la máquina, fue la tecnificación que dio lugar cada vez más a la especialización de labores específicas, uh-huh, dentro de una producción en serie, por ejemplo, ¿no? Recordemos que en este pasaje el Estado-Nación también se está consolidando, uh-huh, las ciudades se están consolidando y que también con este auge de la Revolución Industrial van a aparecer como tal las grandes ciudades. Y las migraciones. Migraciones, su concentración, van a aparecer una cantidad de condiciones que no existían antes, uh-huh, de este capitalismo industrializado. En ese sentido es que eventualmente ante las condiciones de explotación de este proletariado es que aparecerán ciertas movilizaciones que pugnarán de entrada, dada la influencia del marxismo, por una supuesta revolución a la, uh-huh, a la cual estaba destinada, ¿no? La clase trabajadora en la historia era la que estaba teleológicamente, uh-huh, designada al cambio y a la abolición de este sistema de lucha de clases, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, decía Adán, ahora, en el siglo XX pasó algo. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se cumplió? Bien. ¿Esta clase logró eso? No, al parecer. Lamentablemente al parecer, no. La historia no está cumpliendo los designios del materialismo dialéctico, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Marx tenía todas las fichas puestas en el proletariado para que pudiera hacer la revolución. De hecho, la revolución los hizo unos personajes que él ni contemplaba, que eran los pueblerinos, ¿no? Uh-huh. También que los contemplaba como pequeños burgueses. Sí. Pero bueno, hay algunos pensadores del siglo XX que detectan esto. El pasaje primero de lo feudal al capitalismo y ahorita este pasaje que está a finales del siglo XX, uh-huh, que pues no sé hacia dónde va. Algunos dicen posmodernidad, otros dicen neoliberalismo, un, uh-huh, capitalismo más atroz. Uh-huh. Pero bueno, por ejemplo, Marcus en El hombre unidimensional, uh-huh, hace la hipótesis de que el fin de la historia, o sea, el fin de todavía pensando en lo que más contemplaba por la historia como la lucha de clases, el fin de esa historia o de hacer historia por esos medios, pues ya estaba presente, ¿no? Uh-huh.
Y pues bueno, esto trajo consigo que el sistema capitalista todavía con esas mediaciones, con esos recursos pues para seguir generando plusvalía y quedarse con ella, la propiedad privada y demás, escondiera tras bambalinas, por medio de ciertas actividades, sus intereses, ¿no? O sea que, que iba a ser como el mismo sistema solamente maquillado, ¿o cómo sería? Más atroz, el sistema yo creo que se hizo un poquito más atroz. Antes era como muy lineal y directo, ¿no? Tal cual. Aquí la referencia que mencionaron es relevante porque el planteamiento de Marcus, si recordamos con su hipótesis de la desublimación represiva y el eros en el capitalismo, él da cuenta de algo. En el siglo XX, el capitalismo tuvo que ceder al derecho ciertas condiciones a favor del proletariado. Uh-huh. Se lograron ciertas condiciones más justas, sobre todo en términos de derechos sociales, uh-huh, y por lo tanto a una función del trabajo también a nivel de lo social. El trabajo no es solo una cuestión económica o una cuestión privada, no, sino que tiene también un efecto social de reconocimiento de un sujeto de derecho. En ese pasaje ocurre algo muy, muy extraño, que es que el capitalismo le suelta, le da acceso cada vez más al proletariado, uh-huh, y este acceso al placer que antes era exclusivo de las burguesías o el invento de otros nuevos que son masificados, por ejemplo, en el consumo, uh-huh, o el acceso al consumo, ese placer, pues resulta que va a cuestionar el lugar de este proletariado, porque ese proletariado está conforme con, uh-huh, sus condiciones laborales, donde todavía hay plusvalía, pero ahora tiene acceso al placer que le da, en tanto que percibe más justamente, aunque puede haber explotación, pero percibe más justamente esa condición laboral, porque él, uh-huh, dado que se interpuso el derecho como una dimensión que pudiera mediar esa relación entre la burguesía y el proletariado, uh-huh, entonces con los beneficios sociales, uh-huh, que va a tener el proletariado y sobre todo el beneficio al placer, el acceso al placer, entonces es ahí donde se trastoca ese lugar que pues supuestamente estaba destinado al proletariado, ¿no? Entonces sí, sí. Por eso es que la lucha de clases como... ¿Quién dice llega a su fin por esa cuestión? Por lo menos queda en entredicho, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Como apaciguado, por así. El reclamo posible del proletariado, sí, por no tener acceso a esa plusvalía, a eso que le quitaban, que era también parte de su trabajo, cesó, ¿no? O sea, el hecho de poder adquirir algo que también tiene el burgués, entonces yo lo puedo adquirir, entonces quiere decir que es como justo, por así decirlo, o sea, hace sentir como que ya se hizo justicia. Por lo menos. Creo que hay dos posibilidades ahí. O puede percibirlo alguien como justo, alguien en lo cotidiano no se lo vemos, ¿no? Las personas creen que esa relación jerárquica donde hay incluso explotación, donde hay plusvalía, dice, bueno, es justo porque yo cedo algo de tiempo y a cambio yo obtengo algo. Uh-huh. Pero no es solo el dinero. Otra vez, no solo es el dinero, sino todo lo que eso implica. Uh-huh. Se supondría que le daría de entrada un estatus de un sujeto de derecho que puede ser reconocido socialmente por otros. Sí. Entonces, se complica este concepto, digamos, que reducía la noción de trabajo a mera explotación o a limitación de la libertad. Resulta que en el trabajo una persona puede eventualmente, con lo que ofreció el capitalismo en el siglo XX, sentir que, por ejemplo, en un trabajo expresa su personalidad o su estilo de vida, ¿no? Uh-huh. O sigue su sueño para ser feliz, uh-huh, ¿no? Y es ahí donde pues, ya no es tan fácil hablar de una inconformidad y un cuestionamiento a un trabajo que le da algo de esto, ¿no? No quiere decir que el problema se resuelva. No, porque al final siempre se asoma un síntoma o algo, a pesar de esa forma de... Exacto, eso sería, digamos... De vivir. Digamos que sería como lo ideal que esta visión idílica del capitalismo optimista en la era keynesiana de los años 50 del siglo pasado, uh-huh, estaba ofreciendo. Sí, ¿no? Sí, le pudiera quitar ya todos los problemas al hombre, ¿no? Sí. Uh-huh. Estamos pues, ya en el tiempo. En el tiempo, bueno, estamos en el corte. Rapidísimo. Bueno, vamos a colocar un pequeño corte musical. Adán, pues, no sé si tú quieras presentar la selección musical para el día de hoy.
Sí, bueno, pues ya como mencionabas en un principio, haciéndole honor a Lolita de a Dolores. Dolores. La canción se llama Zombie de Cranberries. Igual puede quedar un poco, pues, a lo mejor, claro, por el día. Pues sí, sí. Además. Y bueno, por el tema. Entonces, sí, escuchamos a The Cranberries y el que fue quizás su más grande éxito, por lo menos en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, regresamos. Bueno, creo que estamos en el punto 2 de...
Bueno, regresamos, aquí seguimos, nada de que ya se acabó. Estamos hablando de subcontratación laboral y malestares subjetivos. Aquí traemos una apasionante discusión, que creo que sería buena idea, o a lo mejor no tanto, ¿no? Hacerla pública, pero sí. Tocayo, Adán, continuamos sobre sí. Esta temática que hemos estado bueno, abordando. Con el asunto de la subcontratación laboral y malestares subjetivos, con Adán Pérez en la primera parte del programa, tratamos de poner ahí algunos indicios de manera muy general para ubicar el pasaje de una noción de la clase trabajadora como una clase potencialmente revolucionaria al paso de una, en el siglo XX, de una clase que por acceder a los beneficios que otorga el capitalismo, no solo económicos o en el sentido monetario, sino también en términos de derecho y de reconocimiento social, y sobre todo del acceso a los placeres, bueno, pues decíamos, eso pone en entredicho la idea de que esa clase era la clase revolucionaria. Se mencionó a Herbert Marcuse. Marcuse, de hecho, lo dice, no podemos esperar que la clase proletaria sea la clase de la revolución. O sea, obviamente no podemos esperar, no quiere decir que se descarte. El asunto es suponer ingenuamente que son las mismas condiciones en las que Marx pensó esa posibilidad revolucionaria del proletariado a algunas décadas después, en que esas condiciones son muy, muy diferentes, ¿no? ¿Cierto, Dan? Sí, cierto. De hecho, cuando yo comencé a plantear este problema, llegué a pensar que la clase proletaria en nuestros días pues ya no existe, ¿no? Mm. Eso lo llegué a pensar, fue un error. Tal vez fue un error que me llevó pues a pensar ya cómo se potencializa a la clase proletariada pues para llegar hasta sus últimos, o sea, sus últimas consecuencias. Uh-huh. Y ya veremos por qué. Perdón, a mí me surgiría como la pregunta, ¿cómo podemos ubicar la clase proletariada? O sea, ¿qué características puede ser? Porque si ahorita ya se desvaneció, ¿cómo podemos diferenciar entonces cómo era antes y cómo es ahorita? Sí. No sé si más o menos. Pues hay muchas clases proletariadas, también depende de lo que es el país. Nosotros, ubicándonos acá en México, somos un país tercermundista. Uh-huh. Hay una actividad, la cual es la subcontratación, que tiene ya auge importante, por lo menos hasta para ubicarla aquí en nuestra ciudad. O sea, uh-huh. Hay una zona en el centro en donde tú vas y local tras local son negocios de subcontratación, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no es una minoría. Ya es un problema que abarca o una situación que abarca ya un sector importante de la clase proletariada, o sea, uh-huh. de los trabajadores. Y en específico, ese trabajador que está subcontratado sí tiene unos indicios muy diferentes a como se venía pensando en la relación burgués-proletario, ¿no? Uh-huh. Okay. En esa condición particular de la subcontratación, entonces, Adán, ¿cómo podemos entender qué es esa condición? Uh-huh. No sé, podemos hablar de que eso tiene ciertas características, una estructura, una forma. ¿Qué es, cómo es esa organización que subcontrata empleados para las empresas? Mira, hay una definición que a mí me parece aterradora. Es la siguiente, la tomo desde del mismo autor que se mencionaba en el preámbulo de Guzmán en el 2008. El outsourcing, las empresas de subcontratación, se ocupan de actividades que no son propiedad mercantil u objetivo empresarial, como la contratación de personal, administración de pagos salariales e impuestos. Las empresas de subcontratación entonces se ocupan de las relaciones laborales, ¿no? Dentro uh-huh. de una empresa. Me da terror porque ¿cómo es posible que una empresa no piense que las relaciones que hay dentro de ella misma no son importantes? Con su personal, ¿no? Como que no pasen por esa línea de importancia. Uh-huh. Porque pues bueno, ya las empresas a finales del siglo XX, ya comienzos de están dadas pues a la venta.
¿no? A ser rentables y pues a otra cosa que por lo menos las empresas de subcontratación identifican, las relaciones que se dan dentro de ellas, que son relaciones laborales, pues casi no son, no son su prioridad, ¿no? Entonces, esto es un outsourcing. Una empresa que vende el servicio de administrar el personal que va a trabajar en esa empresa y que ella se va a hacer cargo de los pagos. Tanto pagos que son burocráticos, aquí en México, pues bueno, impuestos, el SAT, uh-huh. el IMSS y demás, uh-huh. y pagos también salariales. Inclusive ¿no? con también toda tu documentación, todo va como a ese espacio, ¿no? Sí. O sea, todo tu antecedente, currículum, está con esa empresa, es que también se pregunta, ¿es una empresa también eso? ¿Se puede considerar como empresa? Sí, es una empresa. Entonces tu jefe, o sea, el que te paga, es esa empresa, pero a esa empresa le paga la otra empresa que contrató ese servicio. Así es. Entonces al final es como, si tú vas a este espacio, ese no es tu jefe, pero resulta que puede tener cierto derecho en lo que tú estás haciendo. Hace rato decíamos que en el esquema que se consolida en el siglo XX de la relación laboral del salariado con la clase que tiene los medios de producción, la burguesía, decíamos que la esfera del derecho se establece y que de alguna manera va a mediar esa relación. Sí. Y decíamos, por lo tanto, que eso no se reducía a una acción meramente monetaria, sino también de derecho y una cuestión de reconocimiento social, de reconocimiento de ciudadanía, efectos en la ciudadanía. ¿Qué implica que aparezca una entidad tercera, como estas empresas uh-huh. de subcontratación, en términos de esta dimensión del derecho y del reconocimiento social y legal de aquellos trabajadores que están allí? Uh-huh. O sea, el derecho queda incólume, queda funcionando como funcionaba antes, o la relación laboral del que trabaja en este esquema uh-huh. Pierde o no pierde la cuestión sus derechos laborales y sus derechos por efecto social uh-huh. de reconocimiento social uh-huh. ¿Eso cómo queda allí? Desde mi lectura, yo lo que encuentro es, por medio de esta tercerización, en lugar de que haya un contexto, hay un texto, ¿no? Todas las relaciones dentro de las empresas se van a mediar a partir de la contratación, uh-huh. de lo que estipula el contrato. Lo que salga fuera de las relaciones, uh-huh. no se sabe ni qué hacer con eso, ¿no? Uh-huh. O se va a castigar, o se va a correr, o por ahí se va a dar un curso de coaching, ¿no? uh-huh. o algo así. Pero no se sabe qué hacer con eso. Es impactador ver cómo las empresas no pueden ligar con eso, pues con algo que sale fuera de lo que estaba estipulado en un contrato. De hecho, si también hablamos de una cuestión de identidad, ¿no? Por ejemplo, cómo decir antes la palabra muy conocida de ponerse la camiseta, ¿no? De la empresa, uh-huh. de sentir que perteneces, de cómo poder hacer como ese clic de, pues es que yo pertenezco a esta empresa, entonces pues me pongo la camiseta y trabajo para esta empresa. Ya no hay una identidad, porque dices, no, pues yo no trabajo, o sea, no soy como ni de aquí ni de allá, ni con las mismas relaciones laborales se puede generar como una identidad. En esa dirección de lo que comentas, Alejandra, no sé si estés de acuerdo, Adán, estaba, solo lo menciono, no vamos a citarlo ahorita a detalle, tal vez amerite una continuación para contrastarlo con este autor, es Robert Castell, en un texto que se llama El ascenso de las incertidumbres. Él reconoce que en los últimos 40 años, en la tendencia de la situación que tiene la dimensión del trabajo en un estado que viene cambiando en este nuevo capitalismo globalizado, sí. A la par de otros autores, reconoce que hay una tendencia a la extinción de los colectivos que sirvieron en su momento como movilizaciones para luchar uh-huh. por ciertos derechos, ciertas garantías en uh-huh. esa dimensión del derecho que mencionábamos. Yeah. ¿Qué pasa uh-huh. con este esquema de la subcontratación? Que los trabajadores, los empleados están solos, no pertenecen ya a colectivos uh-huh.
por los cuales se pueda apelar a cierto derecho. Y además, en el énfasis que se le da al famoso contrato, recordemos que eso en el esquema clásico al final le da más poder al que tiene la pauta de establecer ese contrato que al que lo suscribe, porque vuelve a establecer una relación inmediata entre el representante uh-huh. o el lugar de la empresa y el empleado. Y la cuestión del derecho, por la que se había pugnado en el siglo pasado, uh-huh. Ya no aparece. O sea, uh-huh. cuando aparece el contrato, no se apela, por ejemplo, en México, a la Ley Federal del Trabajo. Se apela a reglamentos internos uh-huh. de las empresas. De las relaciones con la empresa de subcontratación. Así es, uh-huh. así es. Y que sabemos que no necesariamente están apegados a la ley. Son reglamentos internos que uh-huh. les permitirían más fácilmente justificar uh-huh. a las empresas outsourcing esa responsabilidad sí. mediatizada para uh-huh. que sea más fácil mover a los empleados. Incluso uh-huh. hay un detalle laboral, tocayo, no sé si ustedes en algún momento dado lo hayan visto. Se asume que un acuerdo tácito entre empleador y empleado, independientemente de si se ha llevado a cabo mediante outsourcing o sea contratación directa, anula de manera necesaria ciertos derechos establecidos en la ley. Y eso generalmente se pone de manifiesto en los contratos. Uh-huh. Se dice, ¿no? El empleado, al estar enterado de esto, renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo fulano de tal de la Constitución sí. del Estado de Jalisco, uh-huh. por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas complejizan bastante, ¿no? Este tipo de relaciones. Porque y también acepto lo que aquí se me pide, ¿no? Tal acepto cual. Lo que aquí se me pide, ¿no? Y aunque eso es abiertamente ilegal, bueno, termina por convertirse en una ley que está por encima de la ley misma. Porque existe una ley que protege a las empresas, que las empresas tienen uh-huh. derecho a generar su política y generar sus propios reglamentos. Es como muy uh-huh. curioso porque las empresas tienen derecho a generar uh-huh. como ciertos establecimientos o requerimientos para poder contratar, aunque estén uh-huh. fuera de la ley. Sí, bueno. Sí, eso es un derecho. Sin embargo, es lo que se pondría a discusión en un eventual litigio ante la ley federal, que se supone tiene un carácter más amplio uh-huh. que ciertas reglamentaciones uh-huh. particulares. A ver, Adán, estamos llegando como a la parte, creo que ya más empírica de esto, y también a la parte final del programa, se nos está avanzando el tiempo ahí. Sí. ¿Tú tienes registro de casos, situaciones como estas que se están ejemplificando? ¿Qué se dice? Si la cuestión central del programa es avanzar hacia el asunto de esos efectos que tiene quienes pasan por ahí. Incluso no sé si solo los empleados, digamos, que van a buscar trabajo, sino también los empleadores, ¿no? Uh-huh. No sé si ellos también tengan efectos ahí en ese esquema, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué has observado en ese aspecto? Sí, pues bueno, son las relaciones cotidianas con mi trabajo. Cosas que me empezaban a sonar interesantes, aunque son, no sé, pequeñas frases provenientes de los trabajadores, me parece que hay que ponerles, uh-huh. ponerles atención. Todos los viernes nuestra empresa pues está encargada de llevar las nóminas ahí al lugar donde están los subcontratados, ¿no? Y son personas que llegan y reclaman lo mal que está el trabajo, que qué pesado, que ya le hicieron esto, que le cuesta mucho levantarse temprano, que no es suficiente su salario. Cuando escucho esas situaciones, bueno, le hago una pregunta que yo creo que es muy común, ¿no? Recuerdo que le pregunté a 4 personas que pues tienen la confianza de decirme eso y les preguntaba, bueno, ¿por qué no te cambias de trabajo? ¿Por qué no dejas este trabajo y buscas otro? Las contestaciones a mí me sorprendieron. Una es, no, ¿cómo crees? Y luego, ¿qué hago? ¿No? Esta fue una. Uh-huh. Otra, un poco más gruesa, es, aquí, pues, por lo menos soy alguien, ¿no? Uh-huh. Y otra uh-huh. es, ¿y buscar un trabajo? No, a lo mejor, uh-huh.
mejor sigo renegando, yo creo que al final le aumento eso, ¿no? Después hay otros eventos que, por ejemplo, nosotros tenemos que dar la noticia de cese de relación laboral, ¿no? Que se terminó la chamba. Por varias incidencias, que ya no fue a trabajar, que no hizo bien su trabajo y demás. Esos trabajadores que se les dice, o sea, tú estás despedido por esto, regresan al mes solicitando trabajo, ¿no? Eso es como, ¿por qué regresas de un lugar donde se te dijo, aquí ya no, aquí terminó? Y se le pregunta, ¿no? Bueno, yo le he preguntado, o les he preguntado, porque son bastante los casos, no son aislados, y ¿ya buscaste otro trabajo? ¿Ya viste otras puertas? No, es que ahí por el tiempo, algunos dicen que por el salario, algunos dicen que por el ambiente laboral, ¿no? Que les interesa estar ahí. Pero, pues bueno, son cosas irónicas que al final pretendo hacer espejo para saber por qué son importantes escuchar, ¿no? Y otro evento en los despidos, estos despidos que se dan, son las características son que son despidos aislados, se retira el trabajador de donde está elaborando, se lleva a una sala y se le dice, ¿no? Hay ocasiones que los demás ven cómo el trabajador regresa por sus cosas y se va, o ya no lo dejan regresar en ocasiones y demás. Cuando sucedió, eso acaba de suceder hace poco, le pregunté a un vecino de trabajo, de quien fue despedido, oye, ¿qué onda? ¿Cómo viste? ¿Esto cómo se te hace? Y me responde, bueno, esta frase la he escuchado yo creo que más de 10 veces, y de que lloren a mi casa, que lloren en la de alguien más, pues que lloren en la de alguien más, ¿no? Wow. Y es el trabajo, ¿no? Es la relación laboral. Son cosas que me parece que hay que ponerles atención. Porque considero que mi empresa, por no menospreciarla, donde estoy trabajando, es chiquita. Hay unos monstruos del outsourcing, ¿no? Que tienen miles de personas trabajando en un buen de países de tercer mundo. Y acá estas son cosas cotidianas, cosas que están todos los días, todos los viernes, todos los despidos. O sea, están presentes ahí y creo que no se les ha puesto la debida atención. Y creo que ahí también se puede jugar como esta cuestión de, hay una banca muy grande de desempleados que pueden tomar ese lugar, que al final no se pierde, la empresa no pierde, se va uno, pero hay muchos en la banca que van a tomar ese puesto. Si tú, por ejemplo, no te gustan las condiciones, te vas por las condiciones, bueno, vete. Habrá quien sí venga y lo haga con esas condiciones. Incluso hay quien lo dice desde el inicio, ¿no? Para establecer como una pauta ahí de sumisión. Si te digo de entrada que si no te gusta, mira, hay cientos ahí esperando. Exacto. ¿No? Entonces te quedas con la de ahora, sensación. En estos últimos minutos, ya para cerrar el programa de hoy, Adán, esto que tú escuchas, que tú observas, bueno, ¿qué lectura le das desde una perspectiva, no sé si analítica o cercana a lo que aquí más o menos tratamos de discutir o enfocada a lo subjetivo? ¿Cómo tú entiendes eso? Mira, trato de hacer una lectura analítica, ¿no? Porque hay lecturas de todos los aspectos y más de la psicología, pero creo que no han ahondado muy bien en el punto. Por ejemplo, en esta respuesta de yo aquí soy alguien, ¿no? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué me enfrento a no tener algo y valérmelas por mí? ¿No? ¿Para qué vuelvo a buscar? Me parece que es la rendición hacia el otro, ¿no? O sea, entregarle al otro lo que a mí me hace falta y que él se haga cargo de la falta, ¿no? Que él me diga qué hacer, que él me diga cómo y dónde y a qué horas opero, y yo lo hago. Pero yo no puedo soportar lo que es tan siquiera el cuestionamiento, ¿por qué no buscar otro trabajo, no? ¿Por qué no andar pues al vacío y poner ya hacer cosas por mí? A eso, esa es mi lectura hacia esa experiencia. Otra experiencia en los despidos, y bueno, no más que los despidos, pero se ha vuelto una experiencia tan normalizante que sí
ya no hay esa posibilidad de reclamo, ¿no? De reclamo como de compañero, como de rabia hacia el otro, ¿no? Hacia el semejante, de que lo están despidiendo, tal vez es una cosa injustificada, tal vez no sabemos por qué, pero no hay una... ¿cómo se le puede decir? Ponerse en lugar del otro, bueno, no, pero sí compaginar con como el diálogo, ¿no? Está, permitir lo que le está sucediendo en ese corte de rescisión laboral. Uh-huh. Hay un individualismo tremendo, porque pues bueno, de que lloren a la casa de alguien más a la mía, o sea, se rebaja en el proletariado por medio de que está subcontratado, uh-huh, su capacidad de crítica, su capacidad de ser revoltoso, uh-huh, pues para que no le pase la misma suerte que el que fue despedido. O sea, hay un horror a la exclusión, uh-huh, tremenda. Tanto, uh-huh, que pues cuando te van a pedir trabajo, te dicen, yo trabajo de lo que sea, yo, sí, hago lo que sea, con tal de no estar excluido, ¿no? Uh-huh. Me parece que el trabajo, si bien es un medio por el cual acceder a la cultura, ¿no? Insertarse en la cultura de manera en la que uno pueda no nada más seguir las exigencias del otro, sino también involucrar su historia, ¿no? Involucrar pues sus movimientos personales, lo que él empuja y demás. Creo que el subcontratado, el trabajo que da el subcontratado, no pasa por esos términos, ¿no? Ya no es un trabajo para que uno pueda hacer cultura, para, uh-huh, que uno pueda hacer lazo con el otro. Me parece que es un trabajo ensimismado que lleva hasta la última línea del proletariado, que es que no piense, que no critique, que no juzgue si sus condiciones son relevantes y son necesarias pues, para, uh-huh, seguir acostándose en la noche y levantarse para volver a ir a trabajar, ¿no? O sea, el proletariado ahorita... En estas actividades burocratizadas está anestesiado, a mi parecer, ¿no? Entonces el precio fue muy alto el que tuvo que pagar de antes tener como esa entidad o comunidad con compañeros para poder acceder a los placeres. Parece que el precio que tuvo que pagar fue ese, ¿no? Me parece que no paga precio, ¿no? El proletariado no paga nada. En pensándolo como en términos analíticos, que uno para estar en la cultura debe de tener una moneda de cambio, ¿no? Y ese es el malestar subjetivo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ser neuróticos es saber que pues uno está pagando ahí algo, uh-huh, para estar en la cultura. Pero el trabajador, el que está ensimismado, el que se autoconsume, el que se endroga más de lo que tiene, no reconoce su falta. Entonces no paga con síntoma. Es interesante porque no hay todavía como que alguien, un esbozo teórico, uh-huh, conceptual, o sea, no hay alguien que dé la pauta para saber sobre qué líneas, uh-huh, podemos ir, ¿no? Pero de plano, desde mi humilde lectura, sí hay, o sea, no es que no tenga subjetividad, claro que tiene subjetividad, y va a reventar en otro lado, ¿no? Y revienta en unos síntomas más peligrosos, ¿verdad? O sea, pero sí, creo que ese es un punto muy importante. El proletario ahorita no paga nada, ¿no? Siente tener otra vez el poder, como lo decías, la oportunidad de obtener la plusvalía por medio del consumo, ¿no? Hay un texto de Byung-Chul Han, que el trabajador, después de que llega a su casa, ya no hace cuestiones orgánicas, ¿no? Hacer el amor, bañarse, no. Va, se mete a Facebook, va al café, va al gimnasio, sigue consumiendo, uh-huh, consumiendo. Entonces es la rendición total del proletariado, o sea, rendirse al consumo del sistema, pues para no sentir ese corte. Uh-huh. Pues bueno, como siempre nos comió el tiempo la charla, Tocayo, Alejandra, Adán, digo, no sé si hay algunas palabras finales para cerrar esta sesión. Bueno, a mí me parece muy inquietante lo que dice Adán, uh-huh, me parece que amerita que esto lo sigamos pensando. Y trabajando. Lo trabajemos, lo discutamos, porque sí, es muy ominoso el panorama, pero curiosamente creo que está a la altura de las condiciones en que estamos, que hemos permitido en un país como en el nuestro,
tanta violencia, tanto político como el que tenemos. Es incómodo cuestionar, porque muchos creen que se culpabiliza, por ejemplo, al proletariado, si uno cuestiona cómo este también se puede rendir o juega en la lógica del mismo capitalismo, pero se tiene que hacer. O sea, una mirada analítica de eso implica analizar cómo nos sujetamos, cómo nos encadenamos a ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero eso no implica ni patologizar al proletariado, ni culpabilizarlo en términos de una entidad cerrada en sí misma, que no, hay un contexto y una historia que da por efecto este tipo de situaciones que menciona Dan, y que, repito, tendríamos que volver a pensar y discutir. Es interesante y es inquietante. Uh-huh. Bueno, pues Adán, no sé si quieras comentar algo rápidamente ya para finalizar. Sí, yo creo que hay que ser revoltosos, ¿no? Los momentos de emancipación aún no están acabados. Confío en que pues vamos a salir victoriosos, como decía Marx, ¿no? Proletariados de todo el mundo unidos. Acá no sé si son subcontratados de todo el mundo unidos, pero hay que ser revoltosos. Bueno. Okay. Ale. No, ¿nada? Creo que sí, se presta para otro programa. Pues bueno, vamos a terminar por hoy. Esperemos que tengamos oportunidad de seguir discutiendo ese tema. Saludos a, sí. Hubo algunos comentarios por sí. Ahí, a Saúl Guerrero, que hizo un comentario a propósito del cinismo del que participa estos empleados en estas condiciones. Uh-huh. Otra vez, no hay que verlo como un invento ahí aislado de ellos nada más. Y bueno, otras personas que estuvieron al pendiente del programa el día de hoy, ¿no? Angélica Medina también me preguntó sobre el programa, pues ahí está, si no va a circular en un rato más, ¿no? En las redes. Así es. Bueno, pues entonces eso sería todo por hoy. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós. Hasta luego. Adiós.